Pello, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pello qué? ¡Pasa! Bueno, ayer llegué por fin a Gloria Mítica, tío. En una season que por hacer tantos directos se me ha complicado muchísimo la tru. Porque yo, esto de jugar y hablar a la vez, o sea, me cuesta un montón. Pero antes de empezar, quería deciros que hoy he puesto un post en el apartado de comunidad donde he anunciado a los ganadores del sorteo de skins de mi vídeo de la tier list de junio. ¡Enhorabuena a los ganadores! Y los que no habéis ganado, no perdáis la esperanza que cuando lleguemos a los 70.000 suscriptores en YouTube organizaré otro super, ultra, hiper, mega sorteo de vuestro Sugar Daddy favorito. Así que dadle fuerte al botón de suscribirse y compartid el canal con vuestros amiguis, que cuanto antes lleguemos, antes llegará el sorteo. Por otra parte, quería corregir un error grave de mi vídeo de ayer. Finalmente, el revamp de Sam sí entra este martes día 15 con la nueva actualización. Repito, el revamp de Sam entrará el martes con la fase 2 del proyecto Next. Yo pensaba que no lo haría porque en los trailers del proyecto Next no habían dicho nada de él, pero ayer por la noche salieron las notas del parche de la nueva actualización y efectivamente allí estaban todos los nuevos ajustes en las habilidades de Sam. Así que el martes podremos ya disfrutar de Sam Revamp, así que son súper buenas noticias porque yo tenía mucho hype con el revamp de Sam y pensaba que lo dejaban para la fase 3, pero no, entra el martes, definitivo, oficial, ¿vale? Así que súper ultra hiper mega guay. Y antes de ir con el vídeo de hoy, quería recordaros a Smile One, la plataforma de recarga de diamantes más rápida del mercado. Si eres de México y quieres obtener una skin totalmente oficial pero más barata, Smile One es tu sitio. Obtienes los premios de recarga, los diamantes te llegan al momento y son mucho más baratos que si los compras dentro del juego. Además, son totalmente oficiales y legales porque Smile One son socios comerciales de Moontoon. Son todo ventajas. Si os interesa la plataforma, tenéis en la descripción del vídeo el enlace. Y ahora sí que sí, vamos con Beatrix, la joven de pelo rosa de la ciudad de Luditos, que es sin duda la mejor heroína del juego para carrear partidas y ganar siempre la línea del oro. Es que está rotísima, nenes. Muchísima gente no la usa o porque es complicada o porque la ven floja desde el nerf, pero no, está súper ultra hiper mega bien. Y yo os lo demuestro en esta clasificatoria solo Q de infartamen, que empecé enfrentándome a una Luo Yi número 1 local en línea y acabó cambiando la línea con el Vayne, que estaba abajo de su equipo porque claro, no podía con la presión que le estaba metiendo. Os voy a dejar por aquí la build que utilizo yo y que como veréis me funciona aluciflipantemente bien. Es sin cazador de demonios, sí. Pero oye, Pello, ¿la cazador de demonios se la puedo poner? Sí, si quieres pónsela, ¿vale? O sea, le funciona bien, ¿eh? Si queréis, no hay ningún problema. Para gustos, colus, como digo siempre. Cambiádsela en ese caso por la espada del meteoro rosa, ¿vale? Y ya. Pero el escudo, la regeneración de vida y la defensa mágica que os da el meteoro rosa os funciona súper, ultra, hiper, mega bien para evitar el one shot de los magos o del típico asesino asesinamen que toca los cuyons como Gusion, Selena, Karina, etc. Yo aquí tenía a una Luo y a mi preciosa Lonox en contra y claro, ítem core para mí en esta partida el meteoro rosa. Es que ya veréis a lo largo de este gameplay la de veces que el escudo de la pasiva de este ítem me salva mazo veces la vida. Pero esta build, como os comenté en mi top 6 mejores héroes para el solo Q, la saqué de una Beatrix top global, que era top 1 nacional Italia, que me tocó en mi equipo y es que se hizo un Maniac cuando le gankearon 4 a su línea. Decíamos, bueno, esta Beatrix está muerta y de repente oyes Maniac y dices, what the fuck. Y luego encima se hizo un Savage al terminar la partida y claro, le dije, a ver, esta super Beatrix, le copié la build tal cual y la he estado probando y es que aluciflipáis, estoy ganando todas las fucking partidas con ellas desde que utilizo esta build. Siempre gano la línea, es que sin excepción, en serio, probadla así y ya veréis que vais a luciflipar. Pero, hay otro truquichilatru, que son los emblemas, o sea, necesitáis los emblemas de tirador con la pasiva de la parálisis, full regeneración de vida y full velocidad de ataque. Lo bueno de esta pasiva de los emblemas de tirador es que se activa siempre con Nibiru, porque claro, Nibiru echa 4 balas en un disparo, entonces es super heavy el slow que provocas con Nibiru y claro, en cuanto ya tienes equipada la guadaña de corrosión y con lo que regenera es que es letal en el 1 versus 1, pero letal no, letalamen, o sea, heavy. Y yo os lo demuestro, como os decía, en esta partida que es super ultra hiper mega de alto nivel, con picks super meta y acabé carreando la true.
vamos a comentarla. Deciros que para ser una solo Q, mi equipo fue buenísimo. Se nota ya que estamos en gloria mítica. El nivel es mucho más alto tanto en mis aliados como en mis enemigos. ¡Por fin! O sea, por fin estoy disfrutando de partidamens de infartamen como a mí me gusta. Bueno, a pesar de que acabo de morir en una rotación en la que mi equipo se ha quedado un poco más lento, pero bueno, Link casi muere por los torretazos, yo estaba justo sin dash y sin parpadeo y no he podido esquivar la ulti de la Lola Índigo, entonces bueno, fijaros aquí la puntería de Renner, ¡bomba! En todo el jepe también, y os lo pongo a cámara lenta con mis series, que siempre me cata que los estaba un poco de menos en este tipo de gameplays. A ver, fijaros que tenéis que ser súper rápidos con Renner, fijaros, ¡pum! ¿Vale? Es muy difícil acertar con Renner, la true. Yo fallo bastantes ultis con Renner, ¿vale? El truco con Renner, lo que tenéis que hacer es utilizar la ulti súper rápida, porque claro, Beatrix se queda quieta, como le pasa a Leslie cuando utiliza su ultimate. Entonces, claro, los enemigos te ven y dicen, vale, está putando con la ulti. Entonces lo tenéis que hacer súper rápido, y justo cuando echáis la ulti, echáis un básico, y es que one-shoteáis con este combo, ¿vale? Muy heavy. El básico hacedlo automático, porque si lo tenéis que apuntar es que perdéis muchísimo tiempo. Bueno, aquí el parpadeo en todo el jepetam de ese francamen a la Luoyi, a luz y flipante, le engancha con el ganchaven encima. O sea, ya os digo, el nerf Kenzie por fin me toca en mi equipo y no en el contrario como me ha tocado toda esta season. Fijaros aquí a cámara lenta, le parpadea el francamen en todo el jepetamen a la Luoyi. Yo meto la ulti en plan, hostia, le ha acertado, ¿sabes? Entonces está él tanqueando, entonces yo me meto, ¿vale? Y meto a básicos, él se sale, me empieza a tanquear a mí y justo salgo ya con el dash, ya le había matado. Tampoco busco muchísimo la kill en el aspecto de que veo que le había enganchado y ya me piro con el dash, ¿vale? Porque como el Frankamen se iba a hacer la kill sí o sí. Entonces ya cambian aquí la línea, ¿vale? Ya veo que el Vayne viene rabioso, en plan, las estoy acertando todas con Renner. La ulti no, ya os digo, es súper complicado la ulti de Renner, pero lo que tenéis que hacer con Renner es una vuelta de abanico y ya. Si empezáis a marearos es que o vais a fallar o los enemigos se os van a pirar. Esto es lo que he puesto en la intro, que ha quedado súper ultra hiper mega chuli, la true. Porque claro, en el 1 contra 1 Beatrix es letal. Fijaros en el minimapa cómo no tengo visión. Yo estoy aquí muy adelantado buscando la kill. Veo los tiburones, me piro, viene el Lola Índigo y digo, estoy muerto, meto la ulti a ver si me llevo al Vayne. Me lo llevo, tengo parpadeo y segunda y digo ¡pum! Veo a la Chang'e por la izquierda y me voy con ella. Encima me pone enemigo desaparecido, el Granger. Y es en plan, Granger, sí, gracias por avisarme una hora después, también te digo. Pero bueno, no me quejo de este equipo. Para ser una solo Q, ya os digo, muy, muy contento, se nota el rango. Y aquí lo que os decía, meto ulti en plan, va, a ver si me saco al Vayne al menos porque muero fijo. Y veo que digo, no, ¡me libro! ¡Me libro! Súper feliz, más feliz que una perdiz, más a gusto que un arbusto. Y claro, la Chang'e, súper bien. Esta Chang'e, bueno, aluciné con ella. Además, Chang'e ahora con el nuevo parche yo creo que va a caer un pelín por ese ítem que le hace mucho counter. Pero es que claro, lleva siglos en el meta, súper ultra, hiper, mega fuerte la true. Pero súper contento con esta Chang'e de mi equipo. Y bueno, destacar que la Lunox va súper fideada. Ya sabéis que en alto elo es o permaban o first pick, se pilla muchísimo. Y aquí en el uno contra uno es que es letal Beatrix. Ya os digo, nadie puede contra ella, piqueadla siempre en la línea de oro, es letal. Aquí no tengo visión de los enemigos en el minimapa, entonces me vuelvo bajo torre, importante eso. Ahora veo que aparecen en el mid, entonces vuelvo a salir. Ya tengo las garras de las. Fijaros cómo regenero con los minions. Es aluciflipante. No vais a tener que vaquear nada con Beatrix, pero nada de nada. Y aquí, claro, yo veo que están en el mid, entonces me adelanto, ¿vale? El Vayne, bueno, tiene teleport, viene y aparece la Luoyi. Fijaros en lo que hace aquí la Luoyi, súper inteligente. Se mete en el bus de la derecha, utiliza la ulti, entonces yo me confío en plan pensando que se había pirado. Y fijaros, me aparece en el bus de abajo y se lleva el shutdown la maldita. Ya os digo, esta Luoyi era top 1 local y bueno, increíble cómo jugaba. Aquí le meto un ultimamen, bueno, ya veis, en todo el jepetamen a este Vayne. Pero ya os digo, una ida de abanico, no más, ¿vale? Porque si empezáis a marear con el abanico, falláis, se os van, se os salen de rango. No, tenéis que ser súper rápidos. ¿Vais a fallar? Sí, pero no es tan complicado como parece. Lo que pasa es que tiene muy poca precisión y pues bueno. Fijaros aquí, ¿vale? Lo pongo a cámara lenta porque veo la ulti de Luoyi. Me meto un segundo en el bus y veo la Luoyi. ¡Ya, ya! Me voy corriendo en plan con el dash. Dije, maldita Luoyi, está viniendo todo el rato con la ulti a los buses para hacerme esa campeada. Y claro, Luoyi es una heroína que de un combo te one-shotea y más a un tirador, ¿no? Y lo estaba haciendo súper bien. Y porque me metí de casualidad en el bus y vi la ulti de Luoyi y dije, ¡ya! ¡Cagado en plan! ¡Me voy, tío! Estaba flipando con esa Luoyi y ya os digo, súper ultra hiper mega buena la true. Aquí limpio súper rápido porque no tengo visión de los enemigos en el minimapa. Es súper importante eso, ¿vale? Entonces dejo la línea puseada y me piro. Fijaros cómo el Link ha rotado arriba. Ojo, ¿vale? Si yo me hubiera quedado allí puseando, tirando torre, me matan fijo. Estaba el Vayne con el teleport, estaba el Link. Y aquí truco, ¿habéis visto? Le he dado al bicho de la jungla y ha empezado a atacar a la Lola Índigo que estaba campeando en el bus.
Ultimate en el Jepetamen, una ida de abanico como veis, y le da, o si no le dais pues no pasa nada tampoco. Pero ojo a este trucamen que os doy del bichejo de la jungla, ¿vale? Disparadle un básico al bicho de la jungla porque él siempre ataca al enemigo que tenga más cerca, da igual si es tu aliado, si es enemigo, da igual, ¿vale? Entonces sirve mucho para descampear a camperos. Fijaros en la Lunox, que ya va godlike, casi un dios, o sea, iba súper fideada. Entonces, claro, es bastante complicated parar a una Lunox así. Ahora veréis, aquí, bueno, ulti en todo el Jepetamen de nuevo, acertamos a la primera, porque si empezáis a marearos, ya os digo, no acertáis y ellos os ven y os salen de rango. Pero el truco es ulti con Renner y si estáis a rango, insta básicamente, ¿vale? O sea, básico al momento después de la ulti quitáis un montón de daño. Fijaros aquí el fracame con su achamen. Es que dijo, hostia, lo ha pillado. Me quedé flipando. Es muy heavy esta TF, ¿vale? Fijaros aquí la Lola Indigo. Bueno, yo me aparto con el dash de su ulti. Ella utiliza el parpadeo hacia detrás para atravesar el muro. No lo atraviesa. Y yo parpadeo hacia adelante para atacar a la Luo G. Porque digo, no se pira. Y aquí la Lunox utiliza ulti de luz, pero ya no puede. Contra mí no puede en el uno contra uno porque ya tengo la espada del meteoro rosa. Que es súper importante para enfrentaros a magos así. Fijaros aquí el gachar del fracame. A ver, es que es algo de flipante. Dilla al Bane y digo, hostia, lo ha pillado. Meto ulti. Y claro, la Lola Índigo ya se mete con la ulti, ¿vale? Fijaros en la Lola Índigo. Entonces yo le empiezo a básicos, veo que mete la ulti. Como veo a la Luo Yi y a la Lunox detrás, me aparto. Porque digo, ese stun es eterno de la Lola Índigo y no. Entonces, claro, fijaros que falla el parpadeo, ¿eh? La Lola Índigo se queda pillada en el muro. Y yo digo, no, no, no se pira la Luo Yi. Entonces parpadeo porque tengo el dash en el enfriamiento. Pero bueno, chanje con la primera, la deletea bastante bien, ¿vale? O sea, no es que me haga caerse ni nada. Aquí estamos buscando no la kill, sino matando, matando para ganar. Y fijaros aquí, la Lunox ya no puede. Es verdad que es un 3 contra 1, como os decía, pero ya os digo, en el 1 contra 1 no puede contra Beatrix. Y Lunox es permaban en alto elo y si no se queda libre, first pick. O sea, se piquea muchísimo, muchísimo. Además, vale sacar la skin épica y la bufan. O sea, es que ya se verá muchísimo más. Bueno, aquí vamos a por el lore, ¿vale? Importante, porque el Link está vivo. Entonces, claro, yo no lo acababa de ver porque estaban diciendo todos, sí, vamos, vamos. Pero claro, estando el Link vivo, que ya sabéis que viene volando, fijaros cómo lo atrapa súper bien el Francamen, ¿vale? El Link era buenísimo, ya sabéis, también os lo puse a Link en mi top 6 porque se piquea muchísimo en alto elo. Pero se asegura el Lord, el Granger, súper bien. De hecho, el Granger y yo acabamos siendo amigos. Después nos agregamos, en plan, me gusta. Fijaros aquí qué curioso que el escudo de Lola Índigo no para a Renner. El básico no lo para, o sea, se lo ha comido en todo el Jepetamen. No sé si es un bug, pero se lo ha comido, lo habéis visto claramente. Entonces yo me voy arriba, porque es mi línea, ¿vale? El Vayne está todo el fucking tiempo con el teleport tocándome los cuyons y yo lo estoy matando todo el rato en el uno contra uno. Pero claro, él tiene un push brutal y no puedo descuidar mi línea. Es muy importante eso, cuando termine la fase de líneas y veáis que os están puseando la línea, es vuestra línea, id vosotros, no va a ir otro miembro de vuestro equipo, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Yo, como tengo visión del equipo enemigo, pues me arriesgo, voy a por él. Es que fijaros lo que regenero, es que no puede, no puede. Entonces ya le presiono muy bien y tiro la línea. No, no la tiro. Fallo aquí, ¿veis? Aquí he fallado una de Renner. Y ahora sí que me está rotando el equipo enemigo, porque fijaros cómo está rotando mis aliados. Y digo, ojo, ¿vale? Pero veo que tengo visión abajo, están tres abajo y salgo. Yo simplemente no vaqueo, porque fijaros lo que regenero con las garras de las, es que es brutal. Entonces ya me hago un bichejo de la jungla y ya tengo full vida de nuevo. Y con los minions, flipáis lo que regenera Beatrix. Beatrix, Beatrix, Beatrix. Es que está súper ultra, hiper, mega bien. Me he enamorado de esta tiradora, tío. Por fin una tiradora súper meta. Es que gana siempre la línea del oro. Ya os digo, el mejor pick para carrear. Aquí el Link se mete y me ve y es en plan, ve, ve el Link. Y claro, aparecen los cuatro y aquí ya sí que me one-shotean. Muchísimo stun. Básicamente es por el derribo de la ulti de Link, ¿eh? Mirad el Francamen que parpadea y le hace súper buen focus a la Luo Yi. La Chang'e one-shotea con su ultimate. O sea, súper bien. El purificar a un tiempo perfecto. Fijaros en la TF, es que ya sabéis que yo cuando muero, pues os lo corto. Pero esta TF me ha parecido súper interesante y he dicho, ay, la voy a dejar, ¿vale? Y pongo en plan, uff, la Lunox. Porque claro, la Lunox iba godlike. Es verdad que yo me llevé su shutdown, pero no había manera de acabar con ella. Súper buenas ultis de luz, como veis. Y no hay fucking manera. O sea, iba súper fideada. Y bueno, es que es una heroína súper completa. Es muy, muy difícil acabar con ella. Y se ve muchísimo en alto elo. Pero bueno, yo tranquilo, ¿vale? O sea, era una partida que, como veis, vamos 15-16, bastante igualados en cuanto a push, en cuanto a todo. Lo que me gusta a mí, tío, estas partidas interesantes. Aquí meto una ulti y acierto, porque sale la animación. Entonces ahí, claro, estaba vaqueando la Lunox, pero yo no sé si doy al Link, porque la Lunox yo creo que la hubiera matado. El Vayne pusheando por abajo. Entonces, claro, vamos a por el Link y fijaros en esta, ¿vale? Aquí el Francamen con su ganchamen a Luciflipantamen lo engancha. Yo meto básico, meto ulti, pero fijaros, le salen como
las alas, no sé, aguanta muchísimo. Y el fucking maldito se ríe, porque yo aquí dejo vendido al Frankame, porque es que no me puedo meter si está la Alola Índigo delante, el Link volándome por allí, me matan, ¿sabes? Entonces lo vendo y me sabe mal, pero es que no podía hacer mucho más, tío, o sea. Y el fucking Link que pone jajajaja, bueno. Pero bueno, quien se ríe el último, se ríe mejor, ya veréis. Ya verá, aquí está la Lunox, le estoy acertando bastante, pero no me puedo acercar. Aquí juega súper bien, esta Lunox era súper buena, ¿vale? Porque la Lunox se pira, hace como un poco la técnica de la campeada que estaba haciendo la Luo Yi, ¿vale? Fijaros que está mi línea bastante presionada, entonces voy yo a limpiar sin tener visión de los enemigos. Es cagada. Yo sabía que estaba la Lunox allí, ¿vale? Entonces lo que hago es meter ultimate rápido para limpiar y me aparece la Lunox. Utilizo dash, utilizo parpadeo y ella utiliza dash y utiliza parpadeo. Me sigue y me salta el Link y es fuck, ¿vale? Ahí estaba la Alola Índigo también campeando y el Link salta bastante bien, ¿vale? Es cagada mía porque no tenía visión de los enemigos. Entonces yo metí una ulti para limpiar rápido, pero me salta súper bien la Lunox, mi preciosa Lunox. Y claro, ya tiene el dash de la ulti, también llevaba parpadeo. Y yo hago dash y parpadeo y luego encima me vuela el Link y encima estaba la Alola Índigo allí, pues F into the chat. Aquí lo que estoy haciendo es la baiteada, ¿vale? No pretendo hacerme el Lord, estoy pretendiendo que venga Link, ¿vale? Porque a Link en el 1 versus 1 me lo hago sin problema, pero claro, si viene ya con Alola Índigo es otra cosa. Entonces simplemente estoy aquí intentando baitearlo, que se acerquen los enemigos. Aquí tenemos visión de ellos, ¿vale? El Lord se reinicia, era nuestro objetivo, pero es para tener visión de ellos por dónde están. Fijaros que el Link aparece por el mid, ¿vale? Entonces ya tenemos visión del Link, que es lo importante. Yo simplemente estoy ahora detrás, no me puedo arriesgar a meterme ni nada, porque claro, a mí me pillan y como me maten, pues la, yo lo que os digo siempre, cuando me matan a mí se acaba la partida, no sé qué pasa. Aquí meto la ulti bien rápida, ¿vale? Contra la Lunox, y aquí estoy mal posicionado, ¿vale? Entonces claro, estoy entre un muro, aunque esté en el bush no me gusta, entonces me piro para atrás. Fijaros aquí cómo simplemente voy a regenerar a básicos, ¿vale? Importante, fijaros, estoy regenerando, es que regenera una barbaridad. No pretendo hacérmelo, pero bueno, ya que veo que el Yuzong lo hace, digo, venga, pues lo hago. El Vayne intenta robarlo con la ulti y es como, what the fuck. Entonces, vale, sabemos que están en este bush. Entonces, ojo a eso, fijaros que el Gringer mete primera, yo meto primera, meto ulti, le doy ahí a la Alola Índigo. ¡Salta! Alola Índigo, claro, el Yuzong estaba muy adelantado, no sé muy bien qué hacía allí, pero claro. Ahí está el tanque protegiéndole bastante, bastante bien. Saltamos todos muy bien, ¿vale? Al final, al que pillan es al pobre Frankamen con su Ganshamen. La Alola Índigo va por el Yuzdong y yo simplemente la ralentizo, ¿vale? Porque llevo la guadaña de corrosión, entonces le meto un básico para ralentizarla y que Yuzdong consiga huir, ¿vale? Ahí haciendo yo un poco de support para que salga a mi compañero pobrecito. Aquí el minion le corta el vaqueo al dragón negro, es muy bueno. Entonces, claro, yo ya no vuelvo a cagarla, no vuelvo a adelantarme. Ya sabéis que con Renner, si no sale la bala hasta el final, es que has dado a alguien del bush. Eso es un truco bastante interesante también, ¿vale? Fijaros, la Chang'e está ahora súper adelantada en el mapa y los enemigos la ven y van todos a rotar hacia ella. Es cagada, ¿vale? La Chang'e estaba justo vaqueando. Estaba haciéndolo bastante bien porque Chang'e tiene muy, muy buen push. Entonces, claro, veo que la matan y digo, venga, paso de ir porque igualmente el Frankamen estaba muerto y no podía haber mucho más. El Yuzong, que es un poco el típico random que no se entera mucho, que va mucho a su bola, era el peor del equipo en cuanto a eso, porque llevaba a Yuzong muy bien, ¿vale? Pero estaba siempre demasiado adelantado y no me acababa de fiar yo de ese Yuzong. Entonces siempre prefería ir o con el Frankamen y su Ganshamen, con el Granger o con la Chang'e. Pero bueno, el Yuzong tanquea mucho, entonces me sirve que vaya adelante, pero tío, tampoco tan adelante, entérate un poco del clima, que no se entera ni del weather. Vale, aquí metemos ultimate, a ver si acertamos. ¡Pumba! A la Luo Yi, bueno, a la Alola Índigo, perdón. La Alola Índigo, que claro, ya tiene bastante defensa. El Frankamen ahora no está acertando mucho. Y yo simplemente para regenerar, estoy ahí puseando, tengo el dash activado, o sea, con enfriamiento. O sea, sin enfriamiento, coño. Entonces, claro, pues estoy ahí bastante adelantado, pero a la mínima das para atrás, ¿vale? Porque, claro, la Luo Yi tampoco es que tenga movilidad. Fijaros aquí, el Dañamen, que le quito el revivir. ¿Habéis flipado? Digo, voy a intentar matarlo, pero nada, se mete la Alola Índigo otra vez súper pesada. Más pesada que una vaca en brazos. Y aquí acabamos por fin con el fucking Link, ¿vale? Divea demasiado bajo torre, o sea, se motiva muchísimo, entonces yo aquí me saco la doble kill. Vamos a ver esto a cámara lenta porque me interesa un huevamen que veáis lo que os decía de Renner. Ulti y básico enseguida, automático, porque acierta mucho el básico cuando aciertas con la ulti. Fijaros, ulti y básico automático, ¿habéis visto? Lo he matado al Vayne de este combo, es muy muy heavy. Entonces yo me acerco a ver si lo pillo, pero ya viene todo el equipo y digo, nah. Se mete aquí el Link, ¿vale? Se mete bajo torre con la ulti. Fijaros lo bien que lo hace, va hacia las espadas súper bien y acaba con el Granger, se lleva la doble. El Frankamen falla
su primera, pero le acierta la ulti, pero ya lo había matado yo con la torre, ¿vale? Aquí la Lola Índigo como que se motiva mucho, es que a veces infravaloran bastante a Beatriz, en plan, reina, que estoy aquí, o sea, no sé si me estás viendo que estás a mitad de vida y tengo no solo la Chang'e, porque claro, le hace mucho counter a Chang'e, pero a mí no, ya lo habéis visto, o sea, con Renner le meto un balamen en todo el Yepetamen y la mando a Parla. Oye, Pello, ¿qué es Parla? Parla es un pueblo de Madrid, es que a veces digo lo de Cuenca. Bueno, fijaros aquí, tío, esta CF es apoteósica, brutalísima. ¡Roba el Lord la Chang'e! Y yo acabo con la Lunox. Parpadeo y me llevo la doble kill. Aluciflipante. Ellos la cagan mucho porque el Link estaba muerto, no tenía en Raytree. Fijaros la Chang'e que bien lo hace, ¿vale? La Lunox intenta tanquear el daño de la Chang'e, entonces ve que no y se mete en ulti de Lud, ¿vale? Yo también le estoy metiendo un daño a mi Aluciflipante. A mí la Chang'e lo hace súper bien. No va por la Lunox, va por el Lord y lo roba. Entonces, claro, la Lunox sale y yo la one-shoteo. Ya os digo, fijaros en el escudo del Meteoro Rosa, lo que os decía. Es que me salva todo el fucking tiempo. Aquí parpadeo y ya el Vayne tampoco puede hacer nada. La Lua estaba por ahí, que podría ir a por ella, pero claro, como me acierte un combo, sí que me one-shotea. Justo tengo anti-heal y ya sabéis que la anti-heal le hace muchísimo counter. O sea, veis que tengo el corazón roto encima. O sea, anti-heal en contra. Ellos ven que estoy curando muy muchísimo y todos se meten en el anti-heal. Pero fijaros lo que regenero en minions en cuando no tengo el anti-heal enemigo encima. Bueno, increíble. Esto es muy bueno de Renner, ¿vale? Que tira las torres con el básico en plan Layla, sin necesidad de estar con minions, ¿vale? Eso está súper bien. Aquí podría cambiar a Nibiru, pero digo, no sé, no me quiero acercar demasiado porque claro, o sea, es que ya sabéis que la Luoyi, como os digo, es que de un combo me revientamen. Aquí, claro, aprovechando que estaban bastante muertos, digo, a ver si podemos pushear algo, pero nada, el Link ya sale. Aunque claro, el Link es que lo hace súper bien, jugaba súper bien, mete las ultis súper rápido, hace invulnerable al ganchamen todo el fucking tiempo. Y bueno, aquí focuseando el fucking blue de Link, ya sabéis que Link es súper blue dependiente y eso le fastidia un montón. Aquí metemos una ulti, acertamos a la Luoyi y le quitamos casi la mitad de la vida, o sea, heavy, ¿eh? Y mira que tampoco es que llevemos una build súper para Renner, ¿eh? Pero aún así, one shotea, ya os digo, este combo de Nibiru Renner lo más. Aquí se limpian el Lord súper ultra hiper mega rapidamen. Ya sabéis que Link es súper de late game, entonces claro, el Lord y estos objetivos en late game se los hace súper bien. Entonces claro, Link está ahora máximo potencial. Link siendo tan de late game es bastante difícil, pero en el 1 contra 1 me lo hago sin problema. Fijaros aquí cómo recargo la munición con el dash. Funciona como Kimi, eso es importante, ¿vale? Aquí intento limpiar, pero claro, no, demasiado. Estoy dañando el tanque, pero fijaos el dañamen que le estoy metiendo. Me parpadea la Lola Índigo y falla. Entonces ahora está sin ulti y sin parpadeo. Es un ventajamen eso, hay que aprovecharlo sea como sea. Aún así, hemos tirado bastantes torres, ¿vale? Pero no conseguimos llegar al nexo. Es que no hay manera de acabar con Link, es el problema. Porque Link está limpiando súper bien. Aquí se mete de nuevo a pokearme, me quita la mitad de la vida de un combo y se pira con ultimate y juega súper bien. Aquí me da el abanico de rebote de la Luoyi y claro, me quita bastante, pero fijaros lo que regenero ya. No hay problema, no hay que vaquear nunca con Beatrix porque os vais a minions, os vais a jungla y regeneráis sin ningún problema. Aquí cambio simplemente de arma porque claro, fijaros cómo le estoy dando a la torre, ¿vale? Pero me ven y vienen a por mí y me voy, digo, vale, no vuelvo, chicos. Fijaros cómo me persiguen, todo el rato. Aquí el Frankamen se da cuenta, viene conmigo y fijaros, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes en, bueno, minutos anterior con el Link, ¿vale? A ver si lo pillamos cuando está pusheando, pero lo hace bastante bien. Aquí, claro, no tenía aún la primera disponible, la tiene y le quito la mitad de la vida. Tampoco lo persigo yo, en plan, es que es imposible alcanzar a un Link, ¿sabes? Entonces, como él había dejado pusheada su línea, pues yo la despuseo, ¿vale? Entonces me quedo ahí. Fijaros en esta TF, es que vais a luciflipar. Fijaros en el minimapa, yo tengo visión de todos. Entonces digo, me voy a ir por detrás. Me falta el Vayne, ¿vale? Entonces el Vayne aparece arriba con el teleport. Digo, vale, voy a ir por detrás, a ver si pillo a alguien por detrás. Y me encuentro aquí a la Lunox. Y lo que os decía, letal en el uno contra uno. No ha podido hacer nada, ¿vale? Yo creo que no era necesario aquí el parpadeo que llegaba, pero es como el parpadeo del miedo que siempre os digo. Fijaros a cámara lenta, ¿vale? Me la encuentro, yo quería hacer la emboscada por detrás y fijaros el dañamen. Ella lleva a revivir, o sea, es que tiene defensa física y flipad lo que le quito. Y el meteoro rosa me vuelve a salvar. Fijaros, lo que me ha curado, me da esa defensa mágica extra y el escudo me funciona súper bien. Definitivamente sí estaba rango, no era necesario el parpadeo, pero es el parpadeo del miedo. Digo, ¡que no se vaya la Lunox! Si fijaros en el minimapa, me ven todos y vienen todos a por mí. Entonces, claro, yo con la Lola Índigo delante no puedo con la Luoyi, porque me stunea y la Luoyi me revienta. Y el Vayne estaba encima tirando la torre inhibidor del top. O sea, es que estoy yo haciéndolo todo en este momento, en plan, mato a la Lunox, voy a despusear. Pero nada, el equipo bastante atento, porque fijaros, la Chang'e está haciendo muy buen split push, el Frankam está
protegiendo muy bien al Granger. Y aquí lo pillamos al Vayne, ¿vale? Le mete la retri y todo el Granger. Y el dragón negro igual sí que sobraba un poco, ¿vale? Es verdad que es un 4 contra 1, pero oye, o sea, es que aquí el Vayne como se puso rabioso, ahora escribió, bueno, el típico insulto europeo, lo de dogs. O sea, se dice muchísimo en el chat de Europa, es todo el rato, ah, oh, fucking dogs, dogs, dogs. Es como, qué pesados con lo de dogs. Es en plan, bro, ¿qué quieres? O sea, me estás tirando la torre inhibidor, pues no voy a dejar que me la tires, vamos a ir a por ti. Es obvio, ¿sabes? O sea, no sé por qué lloras. Bueno, el ganchave del Frankave, tío, heavy. Aquí falló mi ulti, hubiera quedado precioso, tío, pero me precipito. Es como, ya estaba adrenalínico, pero el Granger acierta con su ulti, o sea, súper bien. Nos sale súper worth it. Aquí tiramos ya, ¿vale? Yo sin necesidad de estar bajo torre, tampoco me quiero arriesgar a meterme, ¿vale? Porque está el Link aún vivo y el Link me viene todo el rato por detrás y demás, pero ahí está el Link, fijaros, ¿vale? Entonces yo mientras tenga visión del Link no me preocupa. La Lunox lo hace súper bien limpiando con ulti de luz, porque claro, nos quita todos los minions, no hay manera de volver a llegar al nexo y estamos en un punto de la partida que estamos como ¡ah! Pero os voy a dejar este momento al final ave con música épica. ¡Adelante! Y finalmente ganamos, pero vamos a verlo a cámara lenta. Aquí me infravalora mucho el Link, ¿eh? Fijaros cómo va por su blue y se queda ahí como atrapado y encima salta por el blue. No sé si no tenía energía para saltar con la segunda, pero fue muy raro. Pero quiero que os fijéis aquí en algo súper ultra hiper mega importante, ¿vale? Fijaros como, claro, es que el Link muerto, a mí el blue tampoco me interesaba. Digo, es que el Link está muerto, entonces voy a proteger al Frank Kamen. Fijaros aquí, se me pone focus a la Alola Indigo y yo cambio el focus a la Lunox, porque la Alola Indigo tiene menos vida y automáticamente se me focusea a la Alola Indigo. Entonces cambio a la Lunox con el focus. Chicos, eso es súper ultra hiper mega importante. Si no sabéis cómo hacer esto del focus, que haya mucha gente que no le sabe, porque no sale de predeterminado, ¿vale? Os dejo por aquí arriba una tarjeta en la que expliqué cómo poner esto del focus, porque es súper importante que lo tengáis activado, ¿vale? Así que os dejo este vídeo para que sepáis ponerlo, porque es súper importante que lo tengáis activado, porque aquí cambia todo. Si yo le hubiera hecho focus a la Alola Indigo en vez de a la Lunox, me revienta la Lunox. O sea, increíble. Aquí, casi un dios godlike y finalmente acabamos la partida. O sea, súper, ultra, hiper, mega contento porque fue un partidamen de estos adrenalínicos. Lo disfruté un montón, tío. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una partida que es exclusiva para YouTube, además, porque ya sabéis que ahora en Twitch ando ahí que digo, no voy a subir más en Twitch, las cosas de Twitch a YouTube. Y aquí, bueno, el equipo solo Q, pero se le felicita a Amazing Team porque cuando lo hacen bien hay que felicitarlos. Así que súper contento con el equipo, la disfruté un montón la partida. Y tío, esto es Mobile Legends, no sé, me encanta. Así que bueno, nada más por mi parte. Agradecería a un like si os ha gustado el vídeo, una suscripción y nos vemos pronto con más de Mobile Legends. Hasta luego.